Hola, mi nombre es Mario, pertenezco al grupo 601P de la carrera de Publicidad y el día de hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa de la película Espacio Interior, en la que tuvimos un gran éxito. Agradecemos mucho la presencia de todos los invitados, a los representantes de la película y bueno, también a la Universidad de la Comunicación por el gran apoyo que nos brindó. En este proyecto estuvimos involucrados la carrera de Publicidad, 601P, y también Comunicación Visual en el grupo 501. Hola, ¿cómo están todos? Soy Kai Parlanche. Estamos aquí en la Universidad de la Comunicación compartiendo con ustedes nuestra película Espacio Interior. Espacio Interior es una película que habla de la historia de un hombre que está secuestrado durante 9 meses y lo que vive este hombre para sobrevivir estos 9 meses, cómo se aferra a su fe, cómo traza una estrategia haciendo ejercicio en este lugar donde está recluido, cómo trae a su familia a través de los recuerdos y la imaginación, y es lo que le permite salir adelante. Entonces, Espacio Interior es una historia de fe, de lucha, es una historia de mucha luz. Yo creo que lo más difícil en este proceso de realizar Espacio Interior pues ha sido el tiempo, porque ha sido un proyecto que nos ha costado 7, 8 años, en donde hemos estado pues, en un principio escribiendo un guión, después levantando el dinero, después hicimos la preproducción, después filmamos, después editamos, hicimos toda la postproducción y hoy estamos, después de un año de haber estado presentando la película en diferentes festivales, estamos pues ya a unas par de semanas de presentarla a todo el público en general, porque sale en cines en julio 26. Entonces, bueno, pues, así ha sido la historia y eso ha sido lo más difícil del tiempo. No te queremos bien a tu regreso, te queremos perfecto. Perfecto de cuerpo, de mente y de alma. Tú eres el único que puede hacerlo. Compartir la historia, ¿no? Porque esta película está basada en una historia real. Entonces el hecho de poder saber que esta historia conecta a nivel humano y a nivel emotivo con el público, pues esa es sin duda la mayor satisfacción. De poder hoy compartirlo con ustedes, pues es un poquito hacerlos partícipe de nuestros sueños y también a mí me gustaría pensar que motivarlos para que sueñen como nosotros lo hicimos y a la vez ustedes puedan cumplir estos sueños que ustedes tienen, ¿no? Entonces, eso es lo más lindo de estar aquí en la Universidad de la Comunicación con ustedes. Necesito platicarte mi historia. Quiero platicarte de este encuentro con la muerte. Cómo esto le dio un sentido a todo. Tuvimos una gran experiencia al llevar a cabo esta conferencia, ya que pudimos como interactuar con los representantes de un proyecto real y expertos en el tema del cine y publicidad. Y bueno, lo que nos llevamos nosotros como equipo, como grupo, es esto, ¿no? El poder acercarnos a proyectos reales que nos van a servir en nuestra carrera, en nuestro futuro. Y entonces al final del día lo único que los invito es a que confíen en ustedes, en sus sueños, y que los persigan, que luchen por ellos.